advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video puto, ¿no es cierto? En fin, ¡córrelo! Violet, ojalá que puedas, en algún momento, disfrutar de esa hermosa vista en Leiden. Sí. Sueño con un día escribir cartas hermosas que conmuevan corazones, como esas novelas conmovieron al mío. Chica encantadora. Y aunque vestía como doll y actuaba como soldado, y era un poco extraña, cambió mi vida en una forma inimaginable. Hola, ¿qué tal, banda? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a Otaku Zone MX TV. Esta vez para traerles otra de las primeras impresiones que les prometí para esta temporada. Con la muerte de Podcast Otaku Zone MX, le he estado metiendo mucho más galleta a la renovación por completo de todos los materiales que teníamos en ese lugar, al que le guardo tanto respeto. Con él empecé mi pequeña aventura como intento de pseudo reseñador. Los podcasts y streams fueron una excelente forma de mejorar la pobre dicción y fluidez que yo poseía. A la fecha, quiero creer que ya es más notoria la diferencia del anciano que comenzó esto hace 3 años. Pero antes de que continúe y me llene de melancolía el pecho, lo importante de esto es que se reducieron las 6 impresiones, por lo menos a 2. Hasta nuevo aviso. En fin, de todas formas, si quieren saber mis breves pensamientos sobre los animes de temporada, tengan en cuenta que les tengo los anime pago rankings semanales para llenar ese vacío existencial. Así que aquí les dejo la redacción del día de hoy. Kyoto Animation ha encontrado el camino. Llevamos demasiado tiempo exponiendo esa pequeña frase, como parodia, como comedia e incluso como burla. Pero la mera verdad, yo la tengo muy arraigada dentro de mis pensamientos, pues creo firmemente que esa es la verdad. Alejado de la mayoría de los estereotipos élite de la industria, KyoAni tiene una apariencia de un proyecto conformista. La fórmula que adoptaron desde sus mismos inicios pareciera que es el sello distintivo del estudio. No parecen muy preocupados por mejorar, como pide la comunidad crítica latinoamericana. Lejos están aquellos tiempos donde se le veía iniciar con series demasiado bonitas para nuestros grandes estándares. En una tierra donde dominaban monstruos férreos y duros, llenos de peleadores capaces de destruir un cuerpo humano por la mitad, seres con poderes mitológicos capaces de romper la tierra con una patada suya, jóvenes piloteando robots mientras se juntaban a llorar sus deprimentes vidas, hemos retraídos en un mundo lleno de vicios y soledad absorbidos por nuestro entorno, o por qué no decirlo, guerreros medievales carentes de fe por la traición de su propia gente. Empezaba a surgir la idea del poner a un simple grupo de niñas lindas mientras añoraban sus sueños y lograban convertirse en cantantes, formar una familia o simplemente encontrarse con un dios o algo así. Todo esto
mientras no hacían nada más que beber té y comer galletitas, sumergidas en su estupidez propia, pero cubiertas de una calidez narrativa que hacía a más de un anciano como yo el reír, llorar o incluso desear que sus sueños se cumplan, solo por ver su sonrisa un episodio más. Pero no, eso ha matado el anime, dice la mayoría. Nah, no voy a seguir con la misma fórmula de quejarme para arrancar esto. Ya lo hice en la review anterior, así que vámonos con algo distinto. Pues el estudio ha demostrado que sabe lo que quiere. No importa qué clase de historia tome, pues mete su fórmula ganadora en un empaque que solo ellos saben colocar como ninguno y listo. Tienen una serie ganadora. Enfoques pragmáticos, si me permiten el decir. Pero mucha gente infravalora estos productos porque, según ellos, siempre son lo mismo. Por eso me encanta burlarme de la gente un poco, pues si algo no te gusta, es muy fácil meterle caña de golpe sin nunca dar el brazo a torcer. A mí no me van a venir a enseñar nada de ese aspecto, gente. Vaya que he sabido pelear en este ambiente, ¿no? Soy un pinche betarro de la vieja escuela, güeyes. Peleé en los frentes de las teorías locas de Evangelio en su momento. Así que no me van a venir a enseñar a hacer bardo gratis. Ah, buenos tiempos, ¿no? Y llegó el hoy. Esto ha evolucionado a un estándar mucho más sólido. Con esa fórmula comprobada, el estudio puede maniobrar en una variedad consciente de proyectos. Analizar y de construir relaciones humanas sin la necesidad de poner a un chavo emo que no quiere subir a un puto robot. Solo le basta poner dragones con tetas. Convertir una convivencia cotidiana en una batalla para cazar monstruos mientras crea parejitas con chavos muy pendejos. O incluso atreverse a contar una historia diferente a lo que normalmente expone el anime hoy en día sin la necesidad de ponerse pretencioso y con un personaje clásico rompebolas sin sentimientos y aún así lograr plasmar varios matices en una dramatización suave. ¿Sí? ¿Saben de lo que hablo? ¿Saben de lo que voy a hablar? No se hagan los que no. Violet Evergarden no es tu típico anime de acción, peleas o de romance. Y aún así está atascado de los mismos problemas que enfrentas con los animes de hoy en día, incluso con los del mismo estudio. Aún así, el apelativo de innovador le queda como anillo al dedo. A veces, para innovar solo se necesita un poco de paciencia. No debes de reestructurar todo, pues utilizar lo ya establecido y correr por una vertiente diferente es una buena manera de trabajar. La narrativa de Violet hasta el momento es lo suficientemente sutil para no ser demasiado engorrosa, pero no evita de llenar al espectador de momentos saturados de información. Bastantes momentos llenos de voz en off con algunos de nuestros personajes para ayudar a desenvolver la historia tal cual cuento se tratase. Un narrador de fondo mientras vemos desenvolverse el foco sobre Violet sin ser invasivo, para saber que ella es el eje focal, pero puede tratar a los demás personajes como un recurso narrativo adecuado. Están ahí y la mayoría de ellos solo colocan una parte de la historia. Debo aclarar que el material original se desenvolvía de este modo, un estilo narrativo que por cachos me recordaba a los mejores momentos de Durarara, donde no se sabía quién era el protagonista real, tal y como se ejecutó en la recién terminada Junitaisen, pero sin el dinamismo de ambas obras. Se puede decir que era más como una pequeña serie de cuentos de la gente que conoce Violet. Aquí es donde entra el quite, el primer acierto de la adaptación. Ha empezado un poco más adelantado del material original, pero lo ha sabido plantear como un verdadero comienzo. El punto más débil de Violet Evergarden es a la vez su verdadera carta de triunfo, Violet. Nuestra protagonista está en una ejecución implacable del personaje regular de Chika Kudere. Por momentos bastante cansino, el proseguir con personajes tan molestos, ya que al no salir de su monotonía habitual, la mayoría se vuelven propensos a casi no evolucionar dentro de sus serializaciones, llámese anime, manga o novela. Son raras las excepciones a la regla, pues su función es llenar de dicha al espectador cuando éstas logren un push de adrenalina o amor hacia un ser importante de la serie. Desde Rei Ayanami hasta Nagato Yuki,
Podría enumerar decenas de estos protagonistas, masculinos y femeninos por igual, y ese es su rol. Violet no se salva de esto. Está muy, muy, muy marcada de su esencia de chica cliché, y esto la hace tan prometedora, pues la serie arrastra en demasía la visión de nuestra protagonista al llegar por momentos a desear que se deje de boludear y despierte de una puta buena vez. Violet es plana como una tabla al hablar de estructura, pero realmente voluptuosa de potencial radiante, pues haciendo puntos buenos, la serie logra desenvolverse de una manera muy franca, y para lograr esto, su entorno está ahí. Sus conocidos, empleador, compañeros, todos son capaces de desenvolverse de una manera directa, obligados a hacerlo por el carácter de Violet. Un acudere que mueve al plot a su antojo es algo muy raro de ver. Normalmente son ejes de momentos, no de tramas. Es muy difícil hacer algo bien con ellas como eje central. Voy a poner por ejemplo a Sakurasou no Pet Nakanoyo, anime que trató de hacer esto. Pero si nuestro protagonista masculino no hubiera llegado a nada a la serie, sin él, la serie se hubiera estancado, puesto nuestra protagonista realmente no hacía nada más por el plot. Violet, por su parte, avanza bien conforme lo que ella logre. Muchas, demasiadas coincidencias, pero son parte de una ambientación excelente. En producción solo diré que es por mucho una de las mejores series que podrán ver en la actualidad. No ahondaré mucho en ello, pues es tan visible que sería injusto el solo tratar este aspecto. La musicalización, por otro lado, es bestial. El ambiente inglés contemporáneo semisiglo XIX-XX realmente es excepcional con los toques musicales que trae. El opening de True es fantástico, pero el ending de Chihara Minori Michishiriwe es de otro mundo. Una mezcla imponente de romanticismo y melancolía que da un hermoso juego de sensaciones al escucharlo. Pero eso, tampoco tengo yo que explicárselos. Sé que lo notaron a la primera ustedes mismos. En fin, es precioso Violet Evergarden. Simple, sencillo, pero lleno de un carisma y potencial para hacer algo que dure por mucho tiempo dentro de los corazones de mucha gente. Y sí, con el Moe como buen punto de partida, aunque usted no lo crea. Anata no koe ga michi shirube. Terminé. ¿Qué tal? Ahora, Violet, levántate. Sí. De que seas una dola admirable. Oh, ¡Violet! ¡Felicidades! Gracias, Lupulia. Te agradezco con todo mi corazón. No volverá. Nunca más. Bien, banda, para cerrar esta pequeña redacción, solo quiero invitarlos a que disfruten el anime por los medios legales de ser posible. Si está a su alcance, denle una oportunidad a la plataforma. El esfuerzo extra de Netflix al adquirir la parte, pues, mayoritaria del peso de la producción final del anime hace que realmente valga la pena el ayudarla. No es poca cosa. Pues como ya les había dicho antes, la serie ya contenía una buena parte de productores. Había dinero para hacer la animación, pero la inversión del estudio fue bastante grande, por lo que el extra de Netflix fue la punta del iceberg para poder solventar mucho de lo económico del proyecto, sobre todo en el apartado final y doblajes. Por cierto, el doblaje latino está en un nivel impecable.
Sí es imposible el ignorar el hecho de que el reparto japonés es grandioso, tiene a varios de los pues seiyus de moda más importantes, pero la versión que nos toca realmente es muy buena, vale la pena que se den una vuelta por ahí. Al final, puede que incluso su familia guste mucho de la historia de Violet y sus memorias compartidas. Esa es la ventaja de verlo en un idioma que todos veamos, porque muchas veces, aunque la gente no quiera admitir y quiera negar, no, es que es mejor el subtitulaje que el doblaje, realmente, gracias a que se doblan muchas series, gente que no la va a ver de una manera regular, porque viene con letras y prefieren ver cosas más adultas, no terminan pelando nuestras series porque carecen de un interés. Y este tipo de, pues, doblajes realmente ayudan a la industria bastante. Eso es un punto que quiero que tengan en cuenta y que recuerden que es algo bonito de tratar, ¿no? Fui su anfitrión y host en esta ocasión, el Dios Supremo Mario, con una redacción más para Otakus on MXTV. Si les gustó el video, les invito a compartir, darle like y hasta pues, comentar en el mismo, ¿no, chavos? No tengo mucho más que agregar. Nos veremos muy pronto en un próximo video. For the lulz. Un, dos, tres. ¡Wow! この愚か者はあれあれあれあれこの無能がバカだからじゃないの万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離せいい加減にしろがっかりだ脱ぐ愚か者うぬさすがにいい加減にしろよ食うぞアホが二度と決め顔などできなくしてやるわああ